Vegas. Bueno, aquí estamos ya en partida. Fijaos la skin. Qué guapa que está. La madre que lo parió. La madre que lo parió. Es que me encanta. Esto y ya los consumibles. Que no sé si pillarme esto. Pero es que esto es salud y maná. Nada, al principio me voy a pillar esto. Como me voy a pillar el buff azul, me voy a pillar esto. Y después ya me iré pillando de las híbridas. Porque voy a tener que comprar wards. Bueno. Pues aquí estamos ya en el smite oficial. Qué alegría, qué alboroto. Me ha tocado un perro piloto. Porque madre mía. Bueno, a ver si Loki se mueve. Uy. Como podéis ver, la skin cambia. ¿Oís? Cambia ahí el sonido del bastón. Como si fuese un bastón láser. Para mi opinión, el bastón podrían haberlo mejorado. O sea, el bastón está súper guapo, ¿vale? Pero podían haberlo mejorado bastante. Podían haberle puesto un bastón láser directamente en vez de seguir con la estética de los pinchos. Pero bueno, dado que tiene que seguir siendo su Wukong, el intento está bastante, bastante guapo. Las habilidades están súper chulas. Tiene un montón de cosas súper chachis de la muerte. Tiene un montón de cosas que la verdad es que merecen la pena un huevo. Uy, mira, nos combamos el Loki y yo aquí en aspecto. ¿What? No tiene nada que ver realmente. El Loki está basado en Killzone. Y yo estoy basado en Star Wars. Pero aún así, estamos los tres de la skin. Aún así, nada más que por el color negro pegamos. Venga, Loki, que te hago aquí el bufo de daño. Y después me haces tú el bufo azul. ¿Eh? ¿Perrilla? Ahora, para ti, champion. Venga, ahora ayúdame aquí en el buff azul, anda. Toma palo, demonio. La verdad es que esta skin mola bastante. Tiene algunas cosas que no me gustan. Y realmente lo único que no me gusta es en el cambio de los animales. Bueno, el cambio de los animales y la cola de escorpión esta chunga que le han puesto aquí, ¿sabes? Toma la faca que le han puesto. Realmente la cola de escorpión es lo de menos, pero yo qué sé. O sea, al final te acostumbras a la cola de escorpión, ¿no? Bien, empezamos con una muerte para ellos. ¡Ole! ¡Ole! Esto ya empieza con la mierda de las torretas. ¡Qué asco, tío! Odio cuando me tocan este tipo de personajes aquí en medio. Lo bueno es que como se pase de listo y siga con esa vida. Qué puta agonía. Me planta otras, es que. Toma. Uy, guapetón. Si es que. Es que este me va a reventar nada más que por el puseo. En los primeros niveles me va a hacer la vida imposible. Y me aplanta aquí ahora el cabrón. Qué hijo de la grandísima puta que eres, chaval. Venga ya, hombre. ¿Dónde ibas, hijo de mi vida? Joder, lo voy a tener muy, muy chungo aquí, ¿eh? ¡Uf! Las voy a pasar canutas. ¡Canutas! ¡Hostia! ¿Cómo me lo voy a pasar yo aquí? ¡Madre mía! Me lo voy a pasar teta yo aquí. ¡Hostia! Encima del Thanatos este no va a parar de darme el por culo. Porque no va a parar el cabrón. Uf. Lo vamos a pasar mal y encima. Ole, encima mi equipo es una joya también.
Hoy Smite está decidido a joderme. O sea, hoy es el día de la beta, hoy estreno skin. Y hoy Smite está decidido, está empeñado en que yo me tengo que joder y no puedo subir un live decente. Hoy el mundo está contra mí. Bueno, no pasa nada. Sí, hijo mío, sí. Me ibas a dar hoy, no mañana, ¿sabes? O sea, ¿qué puto mundo vive? Buah, si es que tiene un montón, pero un montón de habilidades de farmeo. Tiene un montón de habilidades de farmeo y eso me va a amargar a mí la existencia. Es que encima tienes unas áreas el coleguita. A la verga. Venga, tío, ¿y siempre qué pasa? ¿Siempre me vas a dar o qué? ¿Qué pasa? Me has dado desde tu puta casa, tío. Me has dejado ahí 3 o 4 metros de la mierda del área, tío. Y me sigue dando. Encima me esquiva ahí el hijo puta. Míralo, y me da, es que me da, es que da igual lo que me aleje de la mierda esa, me va a dar. Buah, me está poniendo el culo. Te voy a decir yo cómo me está poniendo el culo, Dios mío. Encima nuestro jungler, que yo no sé qué mierda está haciendo. De verdad, no sé qué mierda está haciendo. Pillamos esto y pillamos esto. Bien, perfecto. Doble kill ahí para Jevo. It's impossible, dice. O sea, un Poseidón, ¿vale? Dice que es imposible perder contra un Jevo. Pues sí, es imposible que con un Poseidón pierdas contra un Jevo. Porque Jevo tiene muchas habilidades, pero no tiene ni de coña la habilidad de farmeo que tienes tú, pedazo de gañán. Lo que es imposible es lo malo que eres, cabrón. Joder. Hoy me van a dar el día a mí. Te lo digo yo, hoy a mí me dan el día. Toma, 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 toma. Hala. Y vienes exclusivo a pegarme una hostia. O sea, no vienes a gankearme, no. Vienes a pegarle una hostia. Míralo. Es que míralo. Es que encima se va. O sea, no viene a gankearme, no. Viene. Hala, para mí. Encima, no me vas a robar a mí aquí la kill. Porque no me sale a mí de la mismísima polla. Básicamente. Hala. Menos mal, hijo mío. Por fin haces algo bien. Uff, me estoy poniendo ya alterado, eh. Yo ya me estoy poniendo alterado. Me da a mí que voy a tener que remontar la partida y eso me toca los huevos. Vale, pues acabo de morir. Hala. Acabo de morir. La he cagado ahí a base de bien. No por nada, la he cagado no por nada, sino porque tenía que haberme ido para el lado contrario. Aunque solo sea para esquivar la mierda de silencio. He muerto simplemente porque he actuado como un noob. Una cosa que no tenía que haber hecho. Me tenía que haber ido tranquilamente. Y después del silencio, haber tirado el águila. De todas formas, creo que tiene pinta de que el Thanatos y el Esbalanque son colegas. Además, se nota mucho que son colegas. Porque, si os dais cuenta, han lanzado literalmente la habilidad justo cuando Thanatos me iba a venir. Seguramente serán colegas y habrán hecho el combo aposta para matarme sí, sí o sí. La verdad es que eso da igual cómo me lo pongan, que eso para mí es kill. Hala, y eso también para mí. Gracias.
Ya os lo he dicho. El early ha sido muy jodido. Me ha pusheado ahí hasta la muerte el cabrón. Y ahora viene este también a tocarme los huevos. ¿Qué ha pasado? Hostia, ya le viene el jefe este aquí. ¡Oh! Por lo menos le he matado. Ahí está. Aquí el colega tampoco dice nada. Me voy a pillar resistencia mágica porque si no me van a inflar a mí aquí. Es una batalla de Hells. Por lo menos lo he matado. Pero qué hijos de puta. El Thanatos ese está viendo que me estoy poniendo fuerte y el cabrón no para de venirme para arriba, ¿eh? Cada vez que voy para arriba y mato al este, está ahí el cabrón. Ay, se nota un montón que el equipo enemigo hay mucho colegueo. Se conoce mucho. Se nota mucho nada más que por la sinergia. O sea, no por nada. O sea, no digo que sean malos, porque está claro que el Thanatos, independientemente de lo que haga, es bueno. O sea, sabe cómo gankear. Sabe lo que tiene que hacer. La cagada también es mía porque tampoco estoy poniendo wards, ¿no? O sea, es que yo normalmente en solo lane no suelo poner wards porque, bueno, salta obvio, ¿no? Es muy difícil gankear una solo lane. Pero en este juego la verdad es que es realmente difícil. Uf, ¡qué asco, tío! ¡Me la plantas ahí! ¡Hijo de puta! No sé qué pretendías, machote. El tío este es bastante malo porque no para de gastar maná. Como siga así, yo lo único que tengo que hacer es desgastarle con el palitroque, ¿vale? Ya está. ¿Entendéis? Es lo único que tengo que hacer. ¿Le hago así? Y ya está, y aquí no pasa nada. Si es que ese tío se la está jugando mucho. Es que está gastando mucho maná. No pienso permitir que un tío así me gane, ¿sabes? O sea, es que me niego. Voy a reventar la torre y me voy a largar de aquí porque Thanatos posiblemente... Bueno, Thanatos está muerto, vale. Entonces hay que aprovechar. Sigue. Ya has dicho el SS, tío, pesado. Vale, ahora yo me largo. Aquí estamos. Vale. Vamos para el medio. A matar a ese jebo. Porque ya me está tocando la moral el jebo. ¿El jebo cuánto lleva, por cierto? ¿Un 8-1? ¡Buah! Ese tío tiene que morir ya. O sea, o muere ya o aquí vamos a perder la partida por paliza. Pero es que el cabrón este no me va a dejar porque va a estar todo el rato buceando. Míralo, el vulcano va a estar todo el rato buceando, así que no voy a poder largarme de aquí. Qué asqueroso. Ahora que se ha alargado es cuando me tengo que ir yo. Ahora es cuando tengo que atacar yo ahí. El problema es que tiene... Hostia, tío, es que ha vuelto, ha ido por su blue. Entonces lo que voy a hacer es atacarle. Ahí. Ya está, ahí lo tengo. Sorry.
Vale, no sé si se ha quedado parado porque ha visto que iba a morir. En cuyo caso, supongo que ha sido noble. O es que se le ha quedado pillado. O una tercera opción siempre es, está troleando. Yo espero que no esté troleando. Sinceramente, a ver. Yo puedo perder partidas, ¿vale? No me molesta realmente. Me largo, me largo. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo te la he liado, campeón? ¡Buah! Se te ha caído la polla al suelo de la emoción, muchacho. Se le ha caído la polla de la emoción. Al Tarandos, madre mía, cómo se le ha liado. Uf, me ha puesto la torre ahí delante justo en el momento adecuado. Ahora, como le meto un palo, se acabó. Me voy ya que Tarandos tiene que estar aquí al venir. Pero vamos, descarado, que estaba por ahí, ¿sabes? Bueno, 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 bueno. La partida está... está intensa, está intensa. Está muy intensa. Yo ya también me estoy fedeando. Mierda, tenía que haberme esperado. Yo también me estoy fedeando ya. Yo ya llevo un 6-2. Ese vulcano lo estoy destruyendo. Llevo un 0-4 ahí en todo su auge. Tarantos me está ayudando. Me está pegando ese pequeño empujoncito que a mí me hace falta para fedearme. Ha venido dos veces y creo que las dos veces lo he matado. Bueno, ha venido tres o cuatro y dos de ellas lo he matado, así que... GG, supongo. Hostia, Vulcano. Hostia, Vulcano, cada vez que te veo te doy candela. Es que eres muy pesado, Vulcano, eres muy pesado. Vete de esta línea y yo dejaré de defenderla. Claro. Y te perseguiré allá donde vayas. Vas para allá, hijo mío. Yo me curo, tú no. Yo me curo, tú no, Thanatos. Recuérdalo. Aquí la gente le gusta jugársela al máximo, ¿eh? Hostia. ¿Por qué no tengo maná a mí? Si no... Aquí lo que le gusta a la peña es jugársela al máximo, eso está claro. A ver, ya Liz Balanque y todo aquí, hostia. Aquí la gente va fuerte, ¿eh? O sea, aquí no se andan con gilipolleces, no, van a por mí. O sea, ya están yendo a por mí los muy cabrones. Ya están empezando a acojonarse, están empezando a tener miedo y eso mola. Están empezando a tener miedo y eso es lo que les va a llevar a ellos a la perdición. Eso es lo que les va a llevar a ellos a la perdición. No sé por qué me ha venido aquí. Eso es lo que les va a llevar a ellos a la perdición, porque ahora es cuando yo tengo que apretar. Ahora es cuando yo tengo que apretarlos al máximo para que se desmoralicen. Ahora es cuando yo tengo que apretarles. Pero es que, como comprenderéis, no es tan fácil. Eso no es fácil, pero ni de coña. Apretar a un equipo es apretar a un equipo.
Vale. ¿Cómo están de vida? Están los dos enteros. Es que el Poseidón este no es que sea malo. Es que no es que sea malo. Es que es lo siguiente. Truquito, ¿eh? Os habéis quedado muertos. Si te quedas quieto, la ulti de ese balanque, ¿vale? Como me dijo un mexicano, me dijo que se pronunciaba ese balanque. Si te quedas quieto, no te hace nada. No te estunea ni pasa nada. Vámonos. Es que el Poseidón este es tela de malo, ¿eh? Lleva un 0-6 ahí. Esto es su auge, el cabrón. Es la hostia de malo. Vamos a ayudar ahí. Vamos a ayudar ahí. Sé que me habrán visto ya, pero hay que ayudar ahí. Porque están a nada de vida. Bueno, al final no he ayudado, me ha llevado la kill nada más, pero bueno, eso es mejor que nada, me imagino. Venga, vamos, por el lado oscuro. Estos me siguen, ¿no? Sí, vale, pues venga, a seguir pusiendo. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿No te mola que llegue y te parta la cara? No te mola, ¿verdad? No, no te mola. Bueno, pues prepárate porque vas a tener que de eso... A tu leche. Nah, esta torre calla. Y él también. Ah, vale, con que ha venido aquí toda la pasma, ¿no? Ha venido aquí toda la vasca. Tía, es que es lo que yo os diga. Llevo unas partidas en el que, macho, me adoran. A mí la gente me adora cuando me ve por la calle. A mí me saludan y se postran, ¿vale? Solo tenéis que ver esto. La madre que os parió, cuánto odio me tienen, colega. Dejadme tranquilo. ¿Qué pasa? ¿No podéis respetar a los monetes? ¿No podéis respetar a un mono que está ganando el sueldo, no? ¿Qué pasa? Que por ser un Sith ya me tenéis que dar caña, hijo de puta. Ese iba loco, ese iba a matarme. Ese tenía ganas de marcha. Y lo que no se ve es que aquí el que más marcha da soy yo. Bueno, un ángel por un lado, otra por otro, y un mono loco que va a buscar la sangre. Venga, Nace, a por ella. Es que ir sola ahí a tirar una torre, una gel, no debería, ¿eh? En ninguno de los aspectos debería una gel ir sola por una torre. No por nada, sino porque no tiene supervivencia. Ni aunque tuvieses el máximo de cooldown reduction, tendría supervivencia. Venga, mientras que vosotros estáis haciendo lo que sea que estéis haciendo, por Dios, generar problemas que yo así puse yo por aquí. Venga. Esto se puede ganar, peña. Ahí. Venga, aquí la gente se teleporta ya. Ah, mira, hola, Gel. ¿Qué pasa? Te quito un cuarto de vida por hostia. Y eso no te mola. Creo que no va a tardar en venirme aquí alguien. No va a tardar aquí en venirme alguien, mira. Hala, por gilipollas, antes de que venga alguien, a ti te mato. You rock.
Hostia. Yurok, no, lo siguiente. Vamos, 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 vamos. ¿Qué ha pasado? ¿Que te he pillado todo el gajillo? ¡Corre! Sé que le puedo, porque sé que le puedo, pero no es plan de un enfrentamiento así de abierto, ¿vale? No es plan. No por nada, sino porque no estaba ni entero de vida ni entero de mana. Ahora tengo esto, y ahora es cuando van a sufrir. Sí, señor. Ahora van a sufrir. Poco a poquito, bueno, ya llevo un 10-2. La partida se está alargando. Eso en parte me gusta, pero lo que no me gusta es por YouTube, porque luego para subir el vídeo me va a tardar la hostia. Y luego en procesarlo otra hostia. Y eso, como comprenderéis, no mola nada. Pues ala, ahí lo tenéis. Es que no veas, macho. Hay mucha gente que no sabe que lo de la ulti es balán, que se puede evitar con simplemente quedarse quieto. Ala, pues han muerto todos, colega. ¿Cómo es posible que hayan muerto todos y no hayan matado a ni uno? Sí, sí, sí. Defend, claro, yo solo aquí ante la intemperie. Madre que te parió. Todavía os mato. Todavía os mato. Todavía os mato. Ya está, ya me he flipado. Pero bueno, me he hecho ahí pim pam, dos muertes ahí, yo to hardcore. Que madre mía. Yo creo que aquí el Jebo ha dicho, hostia. Hostia, la que me ha llovido. Lo malo es que he utilizado la ulti para... Mira, a ver, ahí está. Lo malo es que he utilizado la ulti para... Venga, a matarlo, por Dios. Podéis matarlos a los... Loki, puedes matarlos a los dos, hijo puta. Nada, y Loki, en vez de seguir pegando, a este se la van a dar con qué. A este se lo van a matar. Toma. Por gilipollas, cáese. Es que los tienes cuadrados, pues si no, los tienes cuadrados. Menos mal, Gel ha destruido ahí la torre. Poquito a poquito, esto no creo que se pueda remontar. Al principio nos han pegado un poquito la paliza, pero creo que podemos remontar. Estoy subiendo de la moral al equipo. Nate también va con un buen score. Ellos también tienen dos con un buen score. El problema es que en mi equipo son el Warrior, que soy yo, o sea, en el tanque, por así decirlo, el que tengo de tanquear, que como podéis ver, tanqueo muy bien. Y el Hunter, que también es una buena opción, porque tiene más supervivencia que un asesino. El problema es que los dos fedeados suyos son el asesino y el mago, que son los dos personajes con más daño del juego. O sea, de esquema, quiero decir. Relación, son los que más daño tienen. ¿De verdad te vas a querer medir conmigo? Chacho, que te parto el alma. Es que... hay gente que se flipa mucho. Yo me flipo mucho. Pero hay que tener un mínimo. ¡Hola! ¡Wow! Creo que la he destruido. ¡Toma! Por venir a vacilarme antes. Gilipollas. A ver qué te crees tú. Vámonos. Madre mía, cómo me lo estoy marcando, joder.
Me lo estoy marcando como lo que viene siendo, pero como un dios, ¿sabes? Tú sabes lo que es un dios, pues eso es lo que soy. Es que con esta skin me flipo, tío, me dopo yo con la skin. Madre mía. No me gusta que la partida se alargue tanto porque me pongo más nervioso con cada segundo que pasa. Y eso no me mola nada. No me mola una mierda. Joder, cómo me molan las transformaciones. Hubiera preferido, la verdad, antes que las posiciones estas que pone para hacer las cosas, me hubiera molado bastante más que hubiesen puesto animales mecánicos. Coño, Poseidón ha hecho algo. ¡Hostia! Lo más probable es que ahora mismo se estén centrando en mí. Lo que debería hacer mi equipo ahora mismo es pushear como locos en vez de quedarse ahí haciendo lo que yo quede, lo que ellos crean que están haciendo. Mira, pueden matar a Hell. Creo que Hell está troleando. Porque la muy... Creo que Hell... No me hagáis caso, pero creo que Hell está troleando. Porque no es la primera vez que aparece sola por ahí. Y nos está fedeando. Mira, tienen gente parada ahí en el... En el golem. Creo que se han desmoralizado. Les he desmoralizado, ven. He visto... Mira, míralos. Míralos, qué cabrones. Míralos, qué cabrones, ¿eh? ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¿Habéis visto cómo han venido por mí de repente? Adiós. Voy a aparecer por aquí. No, ya no voy a aparecer por aquí. Menos mal que por lo menos ellos están pusiendo una torre. Que están pusiendo la torre y ahora van a por el Fénix. Si se dan prisa, no van a tener resistencia. Mira, se han desviado a unos. Yo creo que con Poseidón podemos matarlos. Con Poseidón podemos matarlos. Chacho, te destruyo la vida. Es que me encanta este personaje. Más que tiene un cooldown irrisorio, ¿eh? Como veis, antes he tirado la ulti y ya la vuelvo a tener. Es asqueroso. Es muy asqueroso este personaje. ¿Qué pasa? 2800 de oro, madre mía. Yo me lucro aquí una cosa mala. Vamos a tener que cambiar ya de tercio. Bueno, eso. Que Poseidón vaya pusiendo por ahí. Ay, ay, ay. Centraros en mí, centraros en mí. No, centraros en mí. Vosotros centraros en mí. Que ellos vayan pusiendo en medio. Centraros. Venir conmigo. Ahí, 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 ahí. Ven. Que te voy a dar la que no te ha dado nadie en tu vida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no queréis fiesta. Bueno, pues ahora que me abandonáis, pues sigo yo pusheando. Y así es como debe ser el juego. Cuando sepáis que estáis fuertes, tenéis que jugar con la mentalidad del enemigo. Ahora mismo ellos están muy desmoralizados. Y ahora yo cojo y me largo. O bueno, no me largo. No me largo porque al final han aparecido aquí los 5 a matarme. Pero bueno, madre mía. 3.000 de oro que tenía ahí. Bueno. Estamos finiquitando. Porque estamos ya finiquitando la build. Esto es importante. Ya tengo... ¡Uf! Madre mía, cómo se está poniendo la cosa. Ahí, ahí, ahí. Da caña Loki ahí. Un Loki cuando está fedeado, la regla número uno es que si Loki desaparece, ya sabéis que sois 4 contra 5, porque no va a morir seguro. Es la ley de Loki. ¿Qué lleva el Loki, por cierto? No está mal. No, no está mal. Va con crítico y va con daño. Yo le hubiera puesto algo más de daño o cooldown reduction. Falta un objeto. Yo ahí le pondría una ira de Jotun. ¡Olé! Yo ahí le pondría una ira de Jotun. Pero bueno, eso es lo que le pondría yo. Otra persona puede ponerlo de nada. Venga, joder, reventar ya ese puto Fénix.
Aquí está mi polla, venga. Venga, tanqueo yo si hace falta, joder. La he liado y la he liado ahí. Toma. Buena ahí el Loki. ¿Cómo lo ha petado ahí Loki? Lo ha petado en demasié. Ahí lo Loki lo ha petado en demasié. Sí, señor, qué bien lo ha hecho. ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bien lo ha hecho! ¡Qué bien lo ha hecho! Ahora es cuando yo me cuelo por aquí y esto se pusea. Sí, sí, podéis haceros el Fire Giant. Venga, venga, reventar a ese Fénix, reventar a ese Fénix. La Gel tiene que elegir ahora, si están todos muertos. Venga, vamos, tengo tiempo de sobra. ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ese jebó. Me voy a ir así, como en tu cara, ¿sabes? Tu cara, ahí, tu cara. Ya está, otro Fénix menos. Gran trabajo que están haciendo aquí las peñas del este. Dos Fénix menos. Esto ya empieza a decantarse para nosotros. Vamos a hacer el Fire Giant. Lo malo es que la Hell no se lo va a llevar. Eso es un problema. Que sería muy bueno que Hell, por todo lo que le da, se lo llevase. Pero no se lo va a llevar. Nosotros esto... Bueno, no nos va a hacer falta realmente. Nosotros buffo de daño, si es posible. A no ser que lo quiera Loki. ¿Tú vas a querer el buffo? Sí, pues ya está. Pues para él. Para nosotros el buffo de velocidad. Ahí son dos. Pero me da miedo. Por lo que me da miedo. Vamos a hacernos buffo de velocidad rápido. Coño, no voy a hacer ni falta. Buffo de velocidad rápido. Lo pilla. Hostia, voy para allá. Pero cagando hostias. Que se va a liar. Mi polla contra tu parada. ¡Wow! Toma, chistaco. ¡Hola! ¡Hijos de puta, ¡Vais en serio! ¡Hostia! Lo deben de tener guardeado. Lo siento, machote, pero tú ahí no te salvabas. Lo siento, pero ahí nos salvabais. Ya está, esto está ganado. Solo queda Jebo. ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué buena lo han hecho ahí! Pues ya está. Señores, esto está ya aquí perpetrado. Y para adentro. Ya está, peña. Esto es así. Madre mía, vino una cebada. Ya está. Menuda partida, Hostia, ahí está mi Sith ahí, imponente. Con el mierda esa a sus pies. Sí, señor. Hostia, me he completado la build y todo. Es de las pocas veces que me pasa. 37 minutos de partida. Uf. Madre mía, a ver. Hostia, espérate, que cambia la animación también. Hostia, qué guapo. Le cambia la animación también. Ah, y además hace el movimiento de Darth Maul en la película.
¡Qué bueno! ¡Hostia, qué bueno! La animación que tiene aquí. Sun Wukong, le ha cambiado y todo. ¡Qué guapo! Madre mía, a ver. Su gel. Es que estaba troleando, tío. Estaba troleando y mucho. Estaba troleando, pero a tope. Que se estaba troleando. ¡Uf! Al final Thanatos. El problema de Thanatos es que al late game pierde un poquito, como podéis ver. Estaba muy bien hecho el personaje. Estaba hecho para destruirte, pero lo que es destruirte. Pero no llevaba penetración. Tenía esto nada más y esto, pero no tenía suficiente penetración como para vencerme a mí. Que yo con esta build ya habéis visto que meto unos palos aberrantes, aguanto lo que sea, me curo. En definitiva, ya lo habéis visto. Aquí tenéis los resultados, 255 de daño. Gracias al Fire Giant y demás, las defensas también las tenía muy altas. Y nada, pues esto ha sido la partida. La verdad es que la partida está muy guapa. Ha sido de las pocas partidas en las que me he visto que tenía el control, ¿no? Básicamente la partida estaba perdida y con un poco de esfuerzo pues la he conseguido remontar. A ellos les he bajado la moral, claramente, porque la gel esta se ha puesto a fedear a tope. Así que nada, peña, yo espero que la partida os haya gustado. Espero que la partida os haya gustado, de verdad. Yo me lo he pasado en grande, a pesar de mis cabreos y demás. Que bueno, es normal cuando la partida se alarga. Así que nada, darle a like, darle a favoritos también, por supuesto. Comentad, que me gustaría ver vuestros comentarios para ver qué opináis de las partidas y demás. Suscribirse y bueno, como siempre, a cuidarse.